Una de las últimas, ¿eh? Riquelme, Riquelme. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! De Riquelme. Sobre el final, un gol de otro partido, excluyente, extraordinario. Excelso remate de Juan Román. Solo esto podía cambiar a Boca. Riquelme 1, Tigre 0. Es cierto que es su manera de ser, que tiene actitudes que son particulares, pero yo creo que no lo grita porque sabe lo mal que jugó Boca. Y el gol de Boca lo hace el mejor jugador del equipo de Bianchi. Es un gol sensacional el de Riquelme, que captura la pelota, arma el remate desde media distancia, un derechazo formidable, inatajable para García. Boca gana, pero nada tapa el flojísimo partido de este equipo. El gol lo hizo el que hoy más que nunca fue el distinto, Riquelme, aún jugando solo, marcándole el gol a un gran amigo de él, como es Javier García, y a un equipo por el cual Riquelme tiene mucha simpatía. Y eso también es explicación del no festejo del 10 en el gran gol que acaba de convertir.